la continuación de esa campaña que se empezó con diferentes organismos, tanto municipales como provinciales y nacionales, en el mes de diciembre. Se están haciendo mediciones en las ciudades más importantes de la provincia a través de índices tanto de carga vegetativa como de comportamiento climático, por lo cual se espera que para las próximas jornadas este flagelo, que son los incendios forestales y de pastizales, situación que ya se viene repitiendo desde el mes de diciembre, pueden intensificarse un poco más. Por eso le pedimos a la población que acompañen al cuerpo de bomberos, que acompañen a los sistemas de emergencia en todas las acciones preventivas que tienden a bajar el número de incendios y con esto el riesgo de vida, el riesgo de daños materiales y pérdidas materiales y todo lo que significa estos incendios que sabemos cuándo empiezan, no sabemos cuándo terminan y nos parece oportuno que la sociedad pueda acompañar con estas medidas preventivas de no prender fuego, restos de poda, restos de pastizales, que es muy común verlo en nuestros barrios. Así que le pedimos el acompañamiento tanto a los turistas como a los ciudadanos en ese sentido. ¿Cómo se viene trabajando hasta el momento? La verdad que con mucho trabajo, vale destacar que hemos recibido estas últimas lluvias en nuestra ciudad y gran parte de la provincia con mucho optimismo porque ha bajado sin duda alguna estos índices que estamos hablando y los trabajos fueron menores a los previstos. No quiere decir esto que esto no cambie rápidamente y que el desarrollo de lo vegetativo que genera también la hidratación en diferentes sectores, bueno, ya con temperaturas elevadas, con vientos que están por arriba de los 30 kilómetros, con una carga de humedad que está en los 30 kilómetros, se forma lo que se llama la regla del 30, que para los incendios forestales son muy propicios y son de rápido desarrollo, por lo cual creemos pertinente y oportuno y acompañar estas medidas con el acompañamiento de la prensa, que es muy importante, con datos técnicos que nos envían del Servicio Meteorológico, del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, para saber en qué situación nos encontramos hoy en una situación extrema de incendios forestales. ¿Hay un dispositivo preparado especialmente para esta semana? Nosotros estamos trabajando ya desde que empezamos con esta campaña. Por supuesto, con el recurso bomberil, que tenemos los 8 cuarteles de bomberos de la Policía de la Provincia, tenemos un cuartel de bomberos voluntarios allá en Sierra de los Padres y Laguna de los Padres, pero el Estado Municipal ha puesto a disposición y en apresto. ¿Qué significa en apresto? Que es un recurso, por supuesto, que los recursos municipales son para el servicio de la comunidad.